Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la campaña número 18 de Arabella, chicas. Ya saben, este catálogo me lo envía mi niña hermosa Anita, es la que siempre me envía el catálogo, mis niñas. Como yo les dije, chicas, mientras ustedes me envíen cositas, pues yo seguiré subiéndoles productos, catálogos de Arabella, chicas. Aunque ahorita los productos, lanzamientos, no pueda yo subírselos porque ya saben, mis niñas, lo que sucedió. Mi caja se quedó ahí en bodega y yo no hice ni siquiera el intento de ir por ella porque, o sea, no me interesó ya. Dije, yo no voy a ir hasta allá. Estoy a 3 horas del pueblo donde está. Yo no voy a ir hasta allá por esa caja a recuperarla. Le dije a mi esposo, ni se te ocurra ir por ella. Nadie me llamó para decirme qué pasó con la caja, va a recogerla o algo así. Nadie me llamó. Di mi número de teléfono, nadie me marcó, nadie me pidió nada, ¿ok? Entonces yo ya no vuelvo a ser dama jamás. La verdad me interesaría si llegara yo a comprar productos porque pues te hacen un descuentito, ¿no? Pero te vi, pero dije yo, ¿de qué me sirve el descuento si me estoy ganando una de millones de problemas? No, mejor me evito eso y prefiero, si algún día alguien me ofrece vender, comprar, perdón, que me ofrezca, yo les compraría lanzamientos, ¿no? Mis niñas, para estarles subiendo lanzamientos, pero así sin prisa, chicas, nada de que, ay, estoy ahí que esperando. Si yo pudiera meter esta campaña 18, pues obviamente les estaría compartiendo rápidamente, mis niñas, si me ofrecen. Si no, yo no voy a buscar, chicas, ¿ok? Seguiré subiendo muchísimas reseñas de Arabella porque tengo muchos productos, a pesar de que llevo bastantes campañas ya, 6 campañas que no tengo ya, que ya no, 6 campañas que he perdido de Arabella y aún así no se terminan los productos que tengo, mis niñas. Tengo muchísimos, ayer apenas grabé unos. Tengo mucho, mucho material de Arabella que estaré subiendo, evidentemente, se los voy a compartir, pero lanzamientos, pues ahorita no, chicas, hasta que llegue alguien, si es que me llegara a ofrecer esos productos, pues con gusto se los estaré subiendo. Si me llegan a ofrecer esta campaña, pues estaré subiéndoles esto, que ¿okay? Mis niñas, les voy a decir qué podría yo pedirme, porque ya saben, ni el catálogo físico ya tengo ahorita, ¿no? Entonces aquí les voy a decir qué estaría pidiéndome en esta campaña, ¿ok? Mis niñas, bueno. Chicas, vamos a empezar con el perfume Woman Velvet. Vamos a empezar con la primera portada que viene un nuevo perfume, mis niñas. Se ve bien lindo, ¿no? Se ve bonito, es rosita, mi color favorito. El aroma se me hace como muy floral, frutal se me hace. Quién sabe cómo esté. Si lo llego a adquirir, obviamente se los estaré subiendo al canal. Y viene también su Baby Doll. Está muy bonito, me gusta también. Es color rosa, a mí me encanta. Se ve cómodo y me gusta también porque tapa las lonjas. Está así entero. Me gustó también mucho. Los brasier, los coordinados no se los recomiendo, chicas. Los brasier siempre, siempre salen muy mal, pero súper, súper mal. Los brasier, la varilla, la parte del ancho que tiene aquí por donde está, ¿y cómo se llama? Debajo de la axila. Siempre está deforme, los tirantes están muy mal. O sea, no, no, para nada les recomiendo. Las copas son pésimas. Para nada les recomiendo los brasier. Lo que es la pantaletita, el bikini, pues más o menos, chicas, pero la verdad es que no vale la pena, ¿eh? Miren, esta pulserita es nueva. Ay, chicas, miren. Ay, está bien bonita. Esa sí la quiero. Si pudiera, chicas, pues la estaría pidiendo, ¿no? Trae ahí, miren, un perfumito de Chanel. Ay, qué linda está. Esa sí me gustaría. Miren, una carterita, chicas, una carterita y rosita. Uy, no, sí la quiero. Y la verdad, las carteras estas sí han salido muy buenas. Ahí les subí la de Margaritas y salió muy buena. Hasta la fecha está súper bien. Y eso que ya la lavé y se mantiene bien, ¿eh? Y miren, otra vez salió este body de vainilla. Que le traigo unas ganas desde que salió. Estoy que la pido y miren, nunca me llega. Si pudiera meter esta campaña, pues esa estaría pidiéndolo nuevamente. Este Woman no me gustó, chicas, este sí no. El gatito negro, súper recomendable. Biglam, muy rico, muy veraniego. Los dos vi. Muy, muy ricos los dos. Esos que a mi parecer son pura agua y está carísimo ahorita. Miren, 130. Los delicia. No. La pasioneta no me gusta. Aquí están, miren, los gatitos nuevamente. Uno por 120 y el segundo por 60. Ese gatito rosa se los recomiendo también muchísimo. Y el Be My Love, espérense cuando salga más baratito porque ahorita está caro. Les digo, ha bajado hasta los 60. El Seducción no me gusta, chicas, de plano no. El Sexy Woman me encanta. La de Brigelock también. El Totally Woman también, chicas, muy, muy rico. Las cremas también son muy ricas, pero no dura su aroma bastante.
Huelen al perfume, pero no duran bastante, ¿eh? De una vez les digo. El Sweet Bomb, muy rico, también deliciosísimo, pero no dura nada. Aquí los body, todos estos body, nada duran, nada, nada duran. Oigan, y están carísimos, 75 pesos. También los de perfumes para cabello huelen bien rico, pero ay, no te duran, pero ni un segundo. El Loving Rose, Forever Love, el Tender Love, riquísimos, chicas, deliciosos. Son aromas que no los encuentras muy fácilmente aquí, pero te duran unos segundos. No tiene chiste. Estos tres sí duran. El Daphne, este cuadrado, ¿cómo se llama? Estela y el Rose Gold duran bastante y huelen muy rico. Eso sí, se los recomiendo. El Woman, aquí está el Woman, aquí está el Woman. Love Flowers, muy rico para mí, es muy cítrico, me gusta. El otro es muy floral, atalcado, y el Chocolove avainilladísimo, delicioso. Y nunca me cansaré de recomendarles los Tentación, chicas. Los tres son riquísimos. Pero ahorita viene muy caro, chicas. A veces llega a los 60, 70. Los esmaltes, estos son muy buenos, chicas. Estos sí, los In Love, estos tonos son padrísimos, son hermosísimos, son muy, muy buenos. Estos sí, esta gama sí. Y los Rose Gold, chicas, pero sin duda, sin duda los Rose Gold. Los labiales de Amoret Nude, igual muy, muy buenos. También estos, los de Tattoo Maker, pero en barra, son hermosísimos, súper aterciopelados. Los de líquido, no, chicas, para nada se los recomiendo. Ya les hice un versus de estas perlitas, ya se los estaré subiendo. Igual este fijador me gustó bastante, porque saben, aparte de que como que me duró más el maquillaje, aparte de eso, deja así como si tuvieses iluminador, o sea, como si te pusiera iluminador en el rostro, se ve bien padrísimo, me gustó. Los correctores sí, para nada, chicas. Esta tinta también no me gusta la aplicación. Ese que, bueno, lo he pedido un millón de veces para darle oportunidad, porque la primera vez que yo lo compré no tenía nada de filo. Es más, se los he dicho, hasta venía encerrado. Entonces quisiera probarlo nuevamente, pero miren, siempre pasa algo y ya no me llegan los productos. O sea, ya el destino no quiere que compre esta marca, chicas, definitivamente. Esos gel para cejas son muy buenos, pero pues se secan rápido si es que usarlo. Y al igual que este, igual muy bueno, pero chicas, úsenlo rapidísimo porque cuando se den cuenta, ya se secó. Los delineadores de Tattoo Maker, muy lindos también, pero ya saben, se corren. Las máscaras de pestañas, siempre, siempre sigo diciéndolos, Mega Lash, Mega Lash. Las demás, no, esta es para nada, menos esta de ultra volumen, para nada. Tampoco esta de doble extensión, double extension, creo que es así. Carísima, chicas, 80 pesos y la verdad no. Los delineadores en líquido, estos metal liners, sí, muy buenos. Estos de Tattoo, no. Los de Tattoo Maker, no, manchan terrible. A pesar de que la punta es de las que me gusta, pero mancha mucho. Los de Thalia tampoco se los recomiendo. La máscara tampoco me gustó. Ay, chicas, miren, este sí. Este sí, este tratamiento sí lo quiero, colágeno. Qué preciosas dejó mis uñas este tratamiento. Y ya se me acabó el que tenía, ¿ustedes creen? Y pues ya, como no he pedido más, pues ya. Pero no, chicas, la línea colágeno no, ni su base, ni su bifásico. Los correctores te cubren solamente por unos segundos. Los iluminadores igual, solamente te duran unos segundos. La concha nácar, para nada, mis niñas. Los delineadores de colágeno, no. Ni pigmentan bien. Ese tratamiento tampoco hizo nada, chicas, nada, nada, nada. Las sombritas de piel de ángel, mis niñas, honestamente creo que la única que vale la pena es la Mauve. Es el único tono potente, es el único tono metálico. Tal vez el Scent Castle también podría ser, pero chicas, no, ¿saben? No. Igual estas sombritas no tienen muy buena pigmentación. El único que tiene pigmentación bien, son las verdes, el tono verde. Estos delineadores igual, mis niñas, no son cremosos, su pigmentación no es tan potente como se ve ahí, sí, tan lindo. No, cuesta mucho pigmentar, está muy seco. Estos igual, saben, a mí no me gustan mucho. Nada más es lápiz delineador, ni siquiera tiene el nombre del delineador, porque ya saben que hay Wonderline, o sea, tiene su nombrecito, y este no, nada más dice lápiz delineador, así dice. Fíjense que a mí no me gusta, pero muchas me dijeron, no, lo amamos, lo queremos, muchísimas me hablan de él, que es muy bueno. Mis niñas, este gel para cejas, igual estoy que lo pido y que lo pido, y nunca me llega. Los rizadores, no, chicas, no me gusta. Los lápices para cejas, sí, siempre se los recomiendo, muy buenos. Y chicas, miren, este es un gel, y yo pensaba que era tratamiento, ¿se acuerdan? Es un gel igualito que este, es un gel. Y yo les dije, chicas, alarga las pestañas. Y yo, pues está bien, ¿no? Entonces ha de funcionar porque alarga las pestañas en el momento que me lo aplico.
Pero chicas, no, no es tratamiento, es un gel que para las que no les gusta usar máscara que no se vea así la pintura, pues este está perfecto, pero ¿qué creen? Baja las pestañas. O sea, las baja. Pues no. Miren, chicas, ahí está el sacapuntas que tanto les digo, mis niñas que siempre me preguntan cómo le saco punta a mis crayones. Este es el sacapuntas con el que saco yo punta a todos mis labiales crayón. Es ese, aquí viene, y es muy barato y es muy bueno. El otro que tenía, pues ya lo tiré, chicas, porque la verdad ya había perdido el filo. Yo creo que por eso ya no sacaba punta a los crayones, pero es muy bueno. Tengo ahí otro y es muy bueno. Aquí están los que gel, que son muy pigmentados, pero igual se corren mucho. Chicas, quiero grabarles hoy este video, precisamente este. Todavía creo que todavía me da tiempo grabar. Quiero grabárselos porque de verdad que son unos labiales preciosos los tonos. Vean esa gama de colores. No lo hay, chicas. No hay otra línea de labiales líquido en Arabella que tenga los tonos más lindos como esta línea de Quejel. Pero su desgaste, chicas, no. Te desanima, pues. Sobre todo este, el Wineberry. Uf, no. Y el morado. O sea, no, pues, o sea, todos, la verdad. No, tiene un desgaste pésimo. Y ya le subieron, miren, 70 pesos, no estaban tan carísimos. Ahorita le subieron bastante. Se los voy a hacer de una vez, chicas, para que tengan en el canal ya esa información. Este para nada igual, ya saben, se los mostré. Y ahorita viene, creo, hasta más caro. Creo que me costó menos, ¿verdad? No me acuerdo. Pero venía roto por dentro. No. La uña milagrosa siempre se los recomendaré. Estas cremas, pues no sé, chicas, nunca las he usado. Ya de todos estos productos, pues no, no los voy a pedir. Estas pomadas sí son muy buenas, me consta. Yo lo estuve probando y sí, lo comprobé. Pero sí, todos estos productos yo ya no volvería a repetir jamás. Esos gel a mí no me gustan, a mi marido le gustaron muchísimo, a mí no. Estos aceites igual a mí nunca, nunca me funcionaron. Prefiero los de Fuller. Este igual que supuestamente para la ansiedad y esas cosas, ¿no? No, no, o sea, sí huele rico por un momento y ya, se va el aroma. Todas estas cosas, nada, nada, chicas, ¿eh? Nada, nada de eso, mis niñas. Ahí sí ya, de plano dije que no. Este es muy bueno, este, esa mielecita. Pero trae bien poquito, mis niñas. No alcanza para nada. Este igual lo pedí en la campaña anterior, este spray repelente, pero pues ya saben, no me llegó. No, la línea de concha nácar, no. Miren, chicas, salió otra vez la cremita vitamina E que le traigo ganas. Pero de veras que le traigo ganas a esa crema. Y ya que no he pedido, y fíjense que ya en Arabella no ha salido cremas nuevas, ¿eh? Entonces dije, sí la quiero, pero no, o sea, no me llega. A ver si puedo pedir esta. Este bálsamo es muy bueno, chicas, es un como maquillaje, o sea, es un bálsamo, pero a la vez maquillaje. ¡Wow! De verdad muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Y tiene una cobertura, híjole, increíble, padrísima. Creí que su crema iba a ser buena también, hay un rolón también, pero no, no funciona. La crema concha nácar, pues sí, muy buena, ¿saben? Me gustó muchísimo cómo deja la piel, bien bonito, pero ay, me da miedo porque luego tienes que salir al sol y por más te toca, así el bloqueador te pongas y da miedo que se queme uno. La crema facial con colágeno, esta vez me llegó súper mal. La primera vez me gustó bastante, la segunda vez parecía gelatina. Lo que fue el tratamiento, pues ahí más o menos. Esta es la que acabo de grabar, chicas. Crema para el contorno de los ojos. Tampoco, chicas, no me hizo nada. Nada, nada, nada. Pero sí se siente bien rico. Sí hidrata la zona. O sea, si tú quieres hidratarte, maquillarte después, así se siente rico como hidrata, pero que haya disminuido algo. Igual no, chicas, la línea piel de porcelana ya valió, o sea, ya valió, ya no es lo que era. No la usaría para el cuerpo, les dije yo, me quemó terrible en la crema, quedé toda pero chamuscadísima. Cuando lo usé, wow, o sea, me vi toda quemadísima, mi piel negra, negra, y yo dije, wow, eso fue la crema. Entonces, no, lo que es la afinadora de poros, horrible, me irritó la piel, me brotaron barros. Lo que fue para la crema para manos, tampoco, o sea, no, ya no. La crema facial, les digo qué mal me salió. Esta sí, ¿saben? Este, el gel exfoliante, sí es muy bueno, pero trae bien poquito, chicas. Trae casi nada. Y 70 pesos no vale la pena. La crema limpiadora, sí, muy buena. Los jabones también, sí, muy buenos. Eso sí. La línea veneno de víbora nunca me funcionó. Nunca me sirvió, chicas. Pésima su crema. Y carísima, ¿no? El gel, este, colágeno. No, chicas. O sea, nada. Es lo mismo que el de Thalía, es el mismo gel, nada más pues le cambiaron el nombre a Thalía, pero es lo mismo. La crema rosa mosqueta igual es muy bonita, chicas, deja la piel muy muy linda mientras la usas y huele muy rico también. Bueno, mis niñas, aquí están las cremas corporales, estas grandotas que me están preguntando mucho. Esta crema grande,
de rosas, pues me gustó bastante su aroma, pero ya terminó así como que fastidiándome y dije, ya. Me estaban preguntando qué tiempo tiene que yo compré la de baba de caracol más elixir. Fue hace 7 meses, mis niñas. Hace 7 meses compré esa crema de baba de caracol más elixir. Ya tiene tiempo, ¿no? Van a decir, no, pues sí, es que ya tiene tiempo. Chicas, tengo cremas que me han durado 5 años. Tengo cremas de 5 años y no pasa eso. Entonces, y lo rarísimo que está en esa crema es que yo la estaba usando hace 1 mes, la estaba utilizando. Les digo, antes de irme para allá, a mi otra casa, antes de irme para allá era la que estaba utilizando todos los días y no, no estaba así. En 1 mes caducó. Y ni para decir, ah, no, pues que la pusiste en diferente zona, en otro lugar, por eso le tocó el sol o lo que sea, ¿no? No, chicas, en el mismo lugar donde siempre tengo mis cremas, que es en un mueblecito que tengo aquí, que era de mi esposo, que él me lo arregló acá, me lo adaptó aquí y ahí está súper fresco, chicas. O sea, ni para decir que le tocó el sol en 1 mes se jodió, ¿no? En 1 mes se jodió, en 1 mes se, no sé, ya, no sirve. Y me preguntan también si recomiendo estas. Pues no, chicas, es que no dura la hidratación, o sea, el aroma tampoco. El aroma huele mientras lo estás aplicando y ya después se va. No se las recomiendo. 1000 veces las de Avon Care, chicas, 1000 veces. La crema de baba de caracol más elixir, muy buena, sí es muy buena, o sea, la de el grande también es buena, nada más que no sé qué le pasó. Esta cremita, chicas, de para manos, muy buena, pero es mucho mejor la de jalea real. En lo que es su concentrado también es muy bueno, pero es mejor el de jalea real. La cremita, pues igual, está bien, chicas. Ay, lástima que creo que ahí en el. No he checado bien, mis niñas, no he checado mis memorias que tengo. Pero parece ser que el celular que perdió mi esposo, ¿se acuerdan que me perdió mi teléfono? Parece ser que ahí fue donde grabé mi colección de cremas faciales. Uy, no, qué coraje si es así, chicas. Yo les había hablado de todas las cremas faciales que tengo, ¿eh? Todas, porque tenía todas las de Arabella. Ya hice depuración, ya vieron ese video. Déjenme checar a ver qué. Bueno, aquí los jabones son muy buenos, ¿eh? Muy buenos los jabones. La verdad, cada uno cumple su función. La crema de leche de burra, no, chicas. Esta no, tampoco me hizo nada. Esta igual, mis niñas, la crema multifuncional, bellísima, buenísima. De verdad que se nota, pero, híjole. Ya después de 20 días te empieza a brotar una de acné. Y no, no he sido la única, ¿eh? Comprobadísimo que varias chicas me han dicho, igual a mí, igual a mí. Brotan muchísimos barros. Este para mí es puro aceite, estas cápsulas. Nada. Este sí, muy bueno. De hecho, ya grabé el video. Me falta subírselo. Muy buena esa línea también para los pies, ¿eh? Miren, este es nuevo, chicas. Exfoliante corporal. Es corporal, miren. Este sí es muy bueno. Son muy buenos esos, ¿eh? Estos sí, los tratamientos para pies, así en cuanto cremas, exfoliantes, son muy buenos. Lo que son tratamientos para uñas, sí no me han servido. Pero bueno, quién sabe estos. Este a mí me encanta, chicas. A mí sí me gustan esos tres. El gel también buenísimo, chicas, buenísimo. Esto no, 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 no me llama la atención nada de por acá. ¿Quién sabe? Miren, me interesaría este porque tengo uno este en home. Buenísimo, chicas, el ablandador de uñas, súper bueno. Y este, quién sabe qué tal salga. Estas gomitas sí, estas blanquitas sí, esas plantillas sí. Se siente bien sabroso. Estas gruesas no, 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 durísimas, incómodas. Las de que son así de gomitas sí salen muy buenas. Y miren, otra vez salió esta línea, chicas, que había pedido yo en la campaña 15. Pero bueno. La crema depilatoria, no, chicas, no sirve. Todo disparejo de pila. El desodorante íntimo lo quiero porque es manzanilla, imagínense. El jabón, el shampoo también, súper buenísima. Esta línea me gustó bastante, el shampoo y el desodorante, esos dos, súper recomendables. Ahora con aroma a manzanilla, wow, la quiero de verdad. Y dice que aclara, dice, quién sabe qué tal esté. Pero si es así, sí estaría pidiéndolo a mis niñas. Si puedo lograr meter esta campaña, estaría pidiendo eso. Los desodorantes a mí no me funcionan, chicas. Para nada me funcionan ninguno de estos desodorantes. Huele riquísimo, pero no. Miren este anticaspa. Se ve rico, ¿no? Se ve así fresco, pero quién sabe si funciona. Ya saben que todos los shampoos de Arabella no me sirve. Maltrata mi cabello. Y esta cosa yo, la verdad, no creo que funcione, mis niñas. Esa de extracto de coco olía bien rico, pero resecaba mucho mi cabello. Este es de almendras. Ah, pensé que era el de romero. Estas ampolletas igual, chicas, son buenas. Son muy buenas, pero no las volvería a repetir nunca más.
Aquí la cola de caballo, que en un principio me encantó, pero no, chicas, igual terminó maltratando mi cabello. Es igual que me gustó en un principio, pero ahorita es puro aceite de cocina. Y sigo usándolo porque pues, me da pena tirarlo. Ese gorrito muy bueno, hasta la fecha lo tengo, desde hace creo que 7 años, o 6, 6, o ya tiene creo que hasta 7 años que compro a la vela, chicas. Ya ni sé cuánto tiempo, me perdí en la pandemia y dejé de contar esos años, no sé por qué. Entonces ha de ser 7 años que tengo con ese gorrito y muy bueno. Esas ligas ni sujetan nada, eso para hacer rizos, conforme lo usas se van aflojando, ya no sirven. Estas tintas ni sirven para el cabello, nada más te mancha la ropa y el cuello. Esa pinza muy buena, buenísima, qué bárbaro, te agarra bastante cabello y fuertísimo, ¿eh? O sea, no que te lastime, pero o sea, agarra fuerte. La liga también muy resistente. Los peines y cepillos, la verdad, sí me han gustado, chicas. Miren, aquí salieron otra vez los pomponcitos. Quisiera ese azulito o el moradito. Los bolsos tampoco, chicas, ya. Para nada, bolsos. Miren, una blusita nueva, rosita. Si fuera yo, estuviera tan obsesionada como estaba antes, capaz me la pido. Pero está súper chafa, carísima. Y la verdad, hay cosas mucho mejores en el centro. Entonces, no. Esos igual me gustan mucho esos dijes, muy bonitos. Esos aretes. Ay, chicas, pero ¿por qué tan caro? ¿80 pesos esos aretes? Están horribles. Ay, no. Ay, la gorra. Ay, por ahí una de mis niñas me pidió este video. No he podido dedicarle el video porque está allá, está en mi otra casa, chicas. Ay, Dios mío. Ay, ni les he platicado de esa casa. Bueno, ya no he podido hacer ni siquiera el video platicándoles todo lo que ha sucedido estos días, chicas. Ya les voy a subir un videito para que sepan en qué ando. Pero, pues sí, ya estaba por salirme de la otra casa. Como siempre, problemas con la gente, Dios mío. Bueno, mis niñas, cuando vaya yo para la otra casa, está ahí la gorra y ya les haré el videito, ¿ok? Miren, esta es nueva para las que son devotas de la Virgen de Guadalupe. Ahí está. Y la Biblia, muy linda, chicas, sí. La verdad, me salió muy buena esa cadenita de la Biblia. Hermosa, lindísima, bonita, bonita, bonita. Se abre, chicas, se abre la Biblia. Y no se me ha manchado, no se ha manchado, no se me ha puesto negra, no se me ha reventado. Muy buena, ¿eh? Y esa pulsera también le traigo ganas, chicas, desde la otra vez que quería pedirla. Esos aretes no, chicas, no los compren. De verdad, no valen la pena. No valen la pena esos aretes. Y la pulserita esta rosita, la de aleja las malas vibras, qué bonita también. Esta también quería yo, esta es de Friends, esa rosita y esa lilita. Y la de arriba también la quería. Esos aretes igual súper recomendables, chicas. Estos aretes envolventes, mega recomendables. Se ven súper lindísimos y no se despintan. Ay, no, chicas, padrísimos. Igual estos. Ay, sí, chicas, quiero meter la campaña 18. Ojalá que pueda encontrar a alguien que me venda. Y estaré pidiendo eso. Sí quiero pedir. Miren, esos aretitos les traigo unas ganas desde la otra vez que los vi. Set de Cuffy se llama. También los esos topecitos. Topecitos para aretes igual. Un nuevo reloj. Miren, este es un nuevo reloj. No lo había visto. Sí, es nuevo. Miren. Ay, pero está muy caro, chicas. Miren, por lo menos las pulseras. Para mi esposo y para mí así, ¿no? Hay uno también de color rojito, ¿no? Que se unen, creo. Miren, chicas, ya le bajaron el precio. 199 cada uno. Ah, oigan. Miren. Ya le bajaron el precio al reloj. Que ya no me llegó. Ven que se lo había pedido a mi esposo. Miren este llaverito. Qué lindo. Ay, qué bonito. De gamer. Y la cartera. Ajá. Ya, pues ya no me llegó nada de eso. ¿Se acuerdan? 100 pesos la carterita. Miren este. Ajá. Ojalá. Ojalá pueda meter pedido, chicas. A ver. Oigan, chicas, creo que voy muy lenta, ¿verdad? Sí, ya me voy a apresurar, ya me voy a apresurar. Nada de esto, ni fajas, ni de nada, 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 nada de esto. Nada. Este es el que les quería decir, este bikini Lulú. Les hice el video y les dije bien padre, súper cómodo, una licra muy cómoda, la tela muy suave. Ay, chicas, qué horrible se hizo ese calzón. Se hizo como una liga, chicas. Se aflojó, se aguangó, hasta se los digo fuerte para que sepan. Qué horrible se hizo esa pantaleta, chicas. Horrible. Se aguangó y ahorita parece una liga. Una liga. O sea, ni forma tiene. Espantoso, chicas. No lo compren. Se afloja. Horrible. Horrible, horrible. No tiene ni forma ya. No, chicas. No, no, no. Por eso voy a hacer un video de productos que recomendé y que después me cercioré que son una
total porquería. Les voy a hacer ese video ahora que esté por allá porque dejé muchos productos allá en otra casa, pero cuando esté por allá, ¿ok? Bueno, esa pijama sí, esa sí me sigue gustando. Este bra, ya saben que ya les dije que no. Este top, corpiño, ¿no? Este igual lo quería, pero en ese que tiene la forma de florecitas, ¿no ven? Eso quería, pero no, tampoco ya ni me llegó. Esos tampoco, chicas, ya no funcionaron. Al segundo, tercer uso ya no funcionan. Ni fajas, ni nada, nada de esto. Esa manopla terrible. Ay, no sé, mi esposo. A él todo le gusta. Yo no sé si yo soy bien mamona. Pues sí, no sé, pero ay, no. A él todo le gusta, nada. A mí esa cosa me lastimaba las bolas esas. Tiene el plástico como que muy sobresaltado y me raspaba. O sea, yo, ay, qué feo. Le dije, no manches, o sea, eso es incómodo. Y él, no, dice que le gustó, pero bueno. Les digo, ese todo le gusta. Esta línea a mí no me gusta, chicas. La línea de perfumes trendy, no, no. O sea, son iguales. A diferencia del Candy Queen, hay diferencia. Ahí sí se nota la diferencia. No tiene ese mismo toque que todos tienen. Todos los trendy tienen. El Candy Queen no. Pero no, igual ya, no lo repetiría. Los tatuajes que no duran nada, chicas. Están bonitos, pero no duran nada. Los frappuccino, pues ya saben, cuáles les recomiendo. Los últimos, no. Ay, chicas, miren. Nuevos esmaltes. Son de frappuccino, ¿verdad? ¿O no? No, nada más dice trendy esmaltes. Miren qué lindos, qué bonitos, los quiero, chicas. Y están baratos, no están tan caros. Sí, los quiero. Ojalá pueda pedir. Miren, estos son. Ah, y ven que les digo yo siempre en mi colección de crayones, les dije, chicas, siempre sale en una campaña, por ejemplo, ahorita salen estos tonos: el Tory, Tender, Charmed, Classy, Clazy, Entice, Spike. Y los que acabo de grabar ayer, chicas, son el Besa. El, híjole, Torrid son otra gama. No, no, Torrid está acá. Otra gama de colores, mis niñas. A ver, aquí los tengo. Aquí los tengo. Yo sé que no los van a ver, pero se los voy a mencionar. Miren, el tono Kaiser, el tono Spiker, el tono Besa, el tono, uy, Rarity. Chicas, esos tonos vienen luego en otra campaña, los de Dark Queen, pero los dos son preciosos. Las dos gamas de tonos son hermosos. Esos delineadores, qué lindos tonos, ¿no? Qué bonitos. Ay, no, chicas, pero pigmentan horrible. No. Esta línea de 12 aceites, chicas, me encanta lo que es su bifásico. Es mi favorito. Siempre va a ser. Y si puedo, me pido otro más. Pero el delineador, la máscara, no. Este igual es muy bueno, chicas. El cepillo es magnífico. Pero, ay, mancha mucho, mancha mucho. Ahí están los balsamitos. El gel para cejas muy bueno, pero les digo, mancha mucho. Digo, se seca rápido, se seca rápido. Miren, chicas, otra vez volvió a salir estos que le traigo ganas. Ay, necesito pedir esta campaña, aunque sea. Este de cejas para las cejas, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Miren, otra vez salió ese bolsito de coco. Miren, aquí está la bolsita que les subí hace unos días, ¿se acuerdan? Ahí está. Esas mascarillas ninguna sirve, ninguna sirve, ninguna, chicas, ninguna. Peor la de Carbon Black, se te penetra eso negro en los poros. No, no, no. Esas igual para nada se las recomiendo, chicas. Ni les dura la tinta, se escurre, no, 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 no. Y en el centro está más barata. Sí, también por ahí una muñequita me dijo, cómprala en el centro, está más barata, estas gomitas. Y yo dije, ¿para qué caramba quiero eso si yo no, no los utilizo? O sea, pero dije, bueno, para coleccionar cosas, porque yo colecciono miniaturas, chicas. Para eso dije, bueno, a mí esos perforadores no me sirvieron. Ese lapicero tampoco, no me interesa. ¿Para qué? O sea, los sellitos sí muy buenos. Y ni los usé nunca, mejor los regalé. Ese vasito de la mini sí me gusta porque cierra muy bien. La alcancía está súper pequeñita, sí es para niñas. Estos relojes, quién sabe qué tal salgan, siempre me lo preguntan, pero no sé, mis niñas. Aquí están los esmaltes más hermosos, chicas. Sí son, fíjense que sí son los que antes existían de unicornio, que eran cuadraditos, que ya les comenté. Son esos, mis niñas, nada más que le cambiaron el empaque y la botellita, pero sí son, por favor, se los mega recomiendo. No son para niñas, porque estos sí son para nosotras. Dice ahí uñas mágicas, ¿no? No son de esas de agua, no, no, no. Sí son esmaltes y sí son muy buenos. De hecho, es el que estoy usando ahorita por mucho tiempo. No es escarchoso, pesado, que te cueste trabajo quitártela cuando quieras quitártela. No, son maravillosos y los tonos se ven preciosos, mis niñas. Tienen así como ese efecto unicornio, de ese efecto tornasol al mover tus manos. Padrísimos. Estos perfumitos igual ni parecen para niñas y chicas. Buenísimos los tres. Riquísimos. Sobre todo el chocolate. Uf. Miren, ahorita está barato. Aprovechen, mis niñas.
¿Un qué? Dispensador de dulcecitos. Qué curiosito. Bueno, aquí están los perfumes para caballero, que pues ya no estaré repitiendo para nada, a menos de que salga un lanzamiento, pero pues les digo, en dado caso pueda yo adquirirlo. Ok, mis niñas, pues bueno, creo que hasta por aquí ya llegamos. Ya no hay nada que me interese por acá. Ah, este doble, ¿qué me dijeron que se llama? Cinta adhesiva doble cara. También me lo voy a pedir, chicas. Esperemos que sea igual de bueno que el de Fuller. Este es nuevo, dice, pero no, es igualito que el otro, nada más le cambiaron la forma, ¿no? Pero no, chicas, ni sirvió. A mi esposo ni le sirvió. Las tijeras ni cortan. La navajita ni tiene filo. No, chicas, no lo compre. El destornillador o lo eso que tenía, porque el otro tenía, creo que más, este tiene 4 y el otro creo tenía 5. No, chicas, ni le sirvió para nada. Mejor lo tiro, ahí lo dejo. Que, sí, la verdad no sirve. Esa cosa para sostener tu celular para nada sirve, y tengo la reseña. Igual esa cosa, ese aparato que él quiere. Y bueno, a ver si podemos pedir esta vez. Esas lámparas sí son muy buenas. Esa máquina para coser igual no sirve. Les digo, yo ya lo usé. Muchos me comentaron igual que no les sirvió. El calentador súper bueno. Ese sí, ahora sí me salió muy bien. Ok, ¿qué más? Miren, para poner la parte de atrás del auto. Del auto, digo, del asiento. Ese no, está muy chiquito, chicas. No les cabe, no le cabe mucho. A menos de que seas soltero, soltera y vivas tú solito. Que pongas dos, tres cositas, que seas hombre sobre todo, porque las mujeres, que lo que es el exfoliante, lo que es el, la crema para no sé qué, que el hidratante, que bueno, ya saben cómo, para todo tenemos una cosa, ¿no? Y pues no les va a caber. Para un hombre que nada más su jaboncito y que el champucito y si acaso, su rastrillo. Pero la verdad es que no sirve para nosotros. Esa zapatera igual le traigo ganas desde hace mucho. Pero no sé, mis niñas. Bueno, ahí están esas que ya se despintaron, esas tablitas. Y esos coladores. Están bien, fíjense. De hecho, eso me voy a llevar hoy. Bueno, mañana que me vaya. Para allá a mi casita. Y ese dispensador está necio, mi esposo, que lo pida. Vamos a ver. Esa jarrita es muy chiquita, chicas, también sus vasos. Es lo mismo de todas, nada más que cambia la presentación del empaque, de las figuritas. Ay, no, todavía falta, yo pensé que había terminado. No, sí, ahora sí ya terminé. Ok, mis niñas, pues bueno, espero que les haya gustado mi videito. Miren, esto es nuevo, 8x60. Ah, pues está bien, porque miren, son cerealeros con tu vasito. Sí, ah, estos sí están bien, miren. Y son 8x60, está bien. Esto sí. Esto sí, fíjense que esto sí me llama la atención. Y son de plástico. Estos, miren, fíjense que esto sí lo estaría pidiendo. 60 pesos. Entonces, ahí, si puedo meter esta campaña, pues nos vemos en ese unboxing, ¿vale? Bye.